Aquí comienza Camino de Valientes Podcast. Mensajes, anécdotas y reflexiones. Enseñanzas que serán como un refrigerio para tu alma. Camino de Valientes Podcast. Bienvenidos. Hola, bendiciones para todos. Aquí damos inicio a nuestra segunda temporada de este su programa Camino de Valientes Podcast. Es para mí un honor volver a presentarles esta serie de enseñanzas después de mucho tiempo de ausencia. Espero que cada episodio de este programa sea de gran bendición para tu vida. El episodio de hoy lo he titulado La fe que vence la lógica. Un hombre de 70 años de edad viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario quien también leía un voluminoso libro de ciencias. De repente el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia, y sin mucha ceremonia le pregunta: «Oiga, señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos?» «Sí, por supuesto que sí», le respondió el viejo. «Pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado?» «Claro que está equivocado», le respondió el muchacho. «Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía y la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de estas cosas». Entonces el anciano le pregunta: «Dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?» El muchacho le responde sin mucho afán: «Mire, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre los temas que realmente le importan a la humanidad». El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que un parásito. En la tarjeta decía: «Profesor Luis Pasteur, Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia». En este caso de la vida real, encontramos al doctor Luis Pasteur, un hombre de ciencia, haciendo un acto de fe al leer la palabra de Dios. Si leemos Romanos capítulo 10 y el verso 17, en la Nueva Versión Internacional, encontramos que dice: «Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo». Pero, ¿qué es la lógica? Bueno, la lógica es una rama de las ciencias que nos enseña a razonar con exactitud sin que haya contradicciones en ella. Es decir, que para la lógica es imposible cambiar las leyes que ya han sido establecidas en la naturaleza. Por ejemplo, en la lógica, es imposible que un hombre de 100 años pueda engendrar un hijo, y menos aún si su esposa también es una anciana. Abraham conocía muy bien esta ley de la naturaleza. Sabía que su cuerpo ya estaba viejo y desgastado, pero le creyó a Dios, quien le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo.
Para la lógica, era una locura que hubiera un diluvio en un lugar donde nunca había caído agua de los cielos. Pero la fe le dijo a Noé: «Hazte un arca de madera, porque lluvias inundarán la tierra». Para la lógica humana, un leproso jamás podría ser limpio de su enfermedad sin haber recibido un tratamiento de la medicina. Pero la fe envió a Naamán el leproso a sumergirse al río Jordán y quedó limpio de su enfermedad. Para la lógica, es imposible que una persona pueda sobrevivir a un horno de fuego ardiendo. Pero la fe libró a 3 jóvenes hebreos que habían sido echados en un horno que había sido calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Para la lógica humana no existen los milagros. La lógica no cree que haya vida después de la muerte. La lógica humana no cree en la sanidad divina. La lógica no cree en lo sobrenatural. Es tener seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de algo que existe aun cuando no se puede ver. A Dios no es posible agradar sin fe en el corazón, porque para acercarse a Él solo hay que creer. Por la fe Abraham creyó a Dios y por justicia contado le fue. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al que invisible es. Por la fe Israel cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Porque a Dios le creyeron. Y si tú le crees hoy, el milagro está hecho. Yo creo en ti, oh buen Jesús. De los milagros eres el autor. La fe vence la lógica, es cierto, pero ¿es necesario decir que la lógica puede bloquear nuestra fe como sucedió con el apóstol Pedro? Cuando Jesús caminaba sobre las aguas, sus discípulos pensaron que veían un fantasma. Entonces Pedro le dice: «Maestro, si eres tú, permíteme que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas como lo haces tú». Y así sucedió. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. En ese momento Pedro se acordó de que, en la lógica, es imposible que una persona pueda caminar en la superficie del mar. Y al pensar en eso, empezó a hundirse como producto de su duda. Por lo cual, Jesús le extendió la mano y lo salvó. La lógica bloqueó la fe del apóstol Pedro. Pero hubo una ocasión en que la lógica y la fe se encontraron frente a frente. Jesús se encontraba frente a la tumba de su amigo Lázaro, quien llevaba 4 días de muerto. Jesús había llegado allí para despertar a su amigo, pero Marta, hermana de Lázaro, le dice: «Maestro, ya debe estar descompuesto, pues lleva 4 días de haber muerto». Marta conocía muy bien la lógica y sabía que era imposible que una persona en ese estado pudiera volver a la vida. Entonces el maestro le responde: «¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios?». Es que ahí estaba Jesús, el autor y consumador de la fe, y con autoridad llama al muerto y éste resucita.
Es el momento de que le digamos a nuestro Señor, auméntanos la fe. Para la lógica, no hay cura para el cáncer, pero Dios puede sanarte si tienes fe. Para la lógica, el drogadito no tiene solución, pero Dios puede sacarlo de ese abismo. Para la lógica, el borracho muere borracho, pero Dios puede libertarle. Para la lógica, es imposible llegar al cielo, pero Jesús murió y resucitó, para que los que le recibamos podamos ser arrebatados y llevados a los cielos, a morar con Él por toda la eternidad. Ya hemos llegado al final de este programa. No olvides buscarme en las diferentes plataformas de streaming como Camino de Valientes Podcast. Si este mensaje ha sido de tu agrado, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo episodio. Recuerda que te habló tu hermano y amigo Laurencio Laurido. Hasta la próxima. Aquí termina Camino de Valientes Podcast. Te esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones.